years. Thank you.
esto nos provoca. Exacto. Vamos a seguir con un tema de Manuel. No sé si gustas presentarlo. Camino sin fin. Si nos explicas un poco de qué trata. Sí, claro que sí. Buenas noches a todos. Gracias. Los que repiten su visita hoy, de verdad, qué honor. Y para los que apenas están escuchando a la banda por primera vez, nosotros también casi por primera vez la estamos escuchando. Pero es un gusto hacer música para esta agrupación porque de verdad se logra un ensamble muy fino que sí se disfruta mucho. Decíamos que es música como para el alma, alimenta el alma. Y eso a veces nos hace un poquito de falta. Este tema lo titulé Camino sin fin. Es un tema que tiene un concepto brasileño, bossa nova, partido alto, porque en mi vida como músico, junto a mi padre, que está aquí presente, que es baterista Salvador Merchan, hemos hecho una mancuerna bonita dentro de la música brasileña, cosa extraña, pero él ha hecho una carrera importante en la música brasileña y por eso es que este tema lleva un poco esa línea. Esto es Camino sin fin, ojalá sea de su agrado. Thank you.
vamos a seguir con un arreglo que hizo Mauricio Blas a una canción italiana de Luigi Battista, y esto se llama E penso a te. Listo. Catro. Oh,
Gracias. Vamos a bueno, vamos a seguir con un tema de un violinista que fue el Paganini de Noruega, por ahí de 1800, mediados de 1800, Ulle Bull se llamó, y esto es un vals que él compuso para darle un poco de sentido nacionalista a la música de Noruega, que en esa época se estaban separando de Suecia. Thank you.
Pues no, era, realmente es la primera vez que se toca al público. Bueno, vamos a hacer un estreno mundial. Una obra del maestro Gustavo Salas, Recortes del Destino.
recortes del destino de Gustavo Salas. Vamos a seguir con otro tema de Manuel, que me gustaría también que explicara un poquito el porqué del título. Un eterno gracias. Un eterno gracias es un tema que compuse hace una semana, más o menos. Y pues es un tema que es sensible porque los músicos pasamos por una etapa complicada durante la pandemia, creo que todos, pero el ambiente y la profesión de la música fue crítico lo que pasamos y afortunadamente ya estamos nuevamente sonando. Y siempre hay mucho que agradecerle a alguien o a muchas personas. En este caso, es un tema que compuse para mis padres justamente, por todo el apoyo que recibo de ellos día a día y para que la música en mí se mantenga estable. Y gracias por permitirme aquí presentárselos a ellos. Thank you.
Continuar con un tema mío que se llama Fugaz. Venga. Esta, algunos se la tocaban, ¿no? Thank you.
Thank you.
alguna vez me dijo, mira, hizo esta canción, entonces hizo algo como muy parecido a esto. Le dije, vamos a hacer una cosa, yo la, le voy a dar forma, la voy a pulir, le voy a poner armonía, le voy a poner tiempo. Nada más le hacía como que así de dedito. Pero, o sea, como que... Sí, no sé, como que hizo el boceto de esta canción. Entonces fue como una forma de composición diferente, ¿no? Porque alguien te da la célula y tú la desarrollas. Entonces siempre ando buscando como diferentes formas de componer que no sean un poco las habituales. Y bueno, salió ese tema también. Vamos a tocar ahora sí un tema original de Mauricio Blas. Midnight Downtown. Oh,
a presentar a la banda, Gustavo Salas. Buena, Elmico.
Thank you.